Hola amigos de Playmobil, hoy vamos a ver el cofre Caballeros Reales con la referencia 5659, contiene 53 piezas y estas son las dos figuras que contiene, lo que viene siendo el Rey de los Caballeros León o Leones y un Caballero Guerrero que trae ahí, trae varios accesorios y también la ballesta. Pues bueno, empezamos y a ver qué les parece. Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a empezar con el manual. Muy bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos este que viene siendo el del 2015. Y el manual aquí está. Muy bien. Pues vamos a empezar a ponerlo del cofre, la parte de arriba. Ok. Ya que tenemos lo que viene siendo esta parte de la imagen donde se va a ver como tipo el castillo, ¿verdad? Una tipo torre. Y pegamos ya la base de aquí de abajo. Con estos. Los ponemos aquí, ponemos dos. Y ya nada más lo desprendemos para poderlo pegar y que quede pegado aquí. Ya la siguiente va a ser poner los laterales aquí en los lados, lo que viene siendo esta parte. Vamos a poner uno aquí y el otro de este lado, con también lo que viene siendo una base que viene siendo esta y esta. Van a ir puestas aquí. Pero primero le tenemos que poner este tipo de pegatina para que se adhiera a esto. Muy bien, vamos a hacerlo. Bueno, ya que tenemos colocadas estas partes de aquí en los laterales, vamos a poner estos accesorios. Pero antes quiero mostrarles que miren, esto es el cofre. Aquí lo cerramos. Por eso se le llama cofre y aquí pues lo cargamos de esta parte de aquí de arriba. Muy bien, vamos a abrirlo. Entonces vamos a poner lo que viene siendo esta parte aquí. Aproximadamente puede ir, vamos a ver dónde está. Aquí va a ser para poner las armas. Aquí, en esta parte, y este pues va a ser una base para poder subir ahí mero, aquí, y de este lado donde está la corona vamos a poner, es una parte donde va a ir puesto el rey aquí, que viene siendo este, el número 6. Y la basecita también, esta va puesta aquí, que es la parte por donde va a subir el rey. Muy bien, ya que tenemos esto aquí,
siguiente paso es poner las antorchas aquí en los lados y luego colocarlo, hacerlo de la ballesta y la parte donde van, la base donde van las armas. Muy bien, vamos a hacerlo. Bueno, las antorchas van aquí en esta parte. Vamos a bajarlas más. Ahí. Y aquí. Ok. Ahora sí, como habíamos dicho, vamos por la tipo ballesta. Bueno, ya aquí que tenemos lo de la ballesta, vamos a probar que funcione bien. Ya saben que estos siempre tienen movimiento de arriba hacia abajo, dependiendo hacia dónde vamos a dirigirla. Vamos a disparar aquí en esta parte. Muy potente, como siempre, estos son muy potentes. Estas ballestas. Muy bien, vamos a ponerla aquí. Funciona a la perfección. Ahora el siguiente va a ser poner esta basecita con el escudo de los leones. Y pues ahí vamos a poner las armas que van a ir ahí. Muy bien. Bueno, esta es la parte donde va la base, lo de la armadura. Su escudo, sus dos espadas doradas van en la parte de adelante. Es donde el caballero va a agarrar las armas. Viene su basecita aquí atrás. Y en esta parte de atrás se ponen estos dos tipos de armas aquí atrás. Tipo hachas, ¿verdad? Van en esa parte posterior. Van puestas ahí. Entonces esas, como viene aquí, va a ir en el centro. En el centro del cofre. Va a ir aquí. Ahí mero. Muy bien, entonces ahora vamos a poner lo que viene siendo la silla del rey. Va en esta parte de aquí. Y ahora vamos por las figuras. Bueno, este va a ser el caballero. Este va a ser su casco. También trae los guantes color café. Lo que viene en esta parte de aquí de un lado para poner la daga. Bueno, entonces viene siendo el caballero de azul con el escudo, ¿verdad? Que viene siendo de los caballeros leones. Y aparte trae su daga aquí en esta parte lateral. Es de color azul. Su casco, sus botas cafés y los guantes también vienen siendo de color café. Muy bien, a este caballero, vamos a ponerlo aquí. Él va a estar en esta parte de aquí. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que viene siendo el rey. Con su barba. Aquí ya trae todas las insignias, la flor de lis y lo que viene siendo su corona. Su corona también es color dorada. Y aparte también trae sus guantes
color dorado. Vamos a ponérselo. Aquí. Y el otro guante. Y aparte aquí adelante trae para ponerle su espada. Ahí viene. Esta es la espada que trae. Entonces este viene siendo el rey. Y color dorado con azul. Su color dorado vienen siendo los guantes, su casco, lo que trae aquí en los hombros, las sombreras y su cinto. También lo que viene siendo las top, las botas o tipo mallas color dorado. Ya lo demás es color azul y blanco. Este es el rey, muy bonito, de los caballeros leones. Los colores que utilizan ellos. Más aparte, vamos a ponerlo al rey aquí sentado en el trono. Tocados aquí en esta parte. Que son tres. Muy bien, y trae lo que viene siendo también. Y trae lo que viene siendo también esta espada. Vamos a ponérsela, pues se la podemos poner ya sea el rey aquí o la podemos poner por mientras aquí en esta parte. Entonces este viene siendo el cofre Caballeros Reales. Aquí está el rey en esta parte sentado en su trono. Y aquí está el caballero listo para hacer su tiro. En su ballesta, sus tres armas, donde están las armas colocadas y las dos antorchas. Pues espero que les haya gustado. Y si les gustó, denle like. Y espero que se suscriban al canal. Si gustan, dejen algún comentario y yo se los contestaré. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.